Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un maquillaje más de todos estos maquillajes que les he llenado esta semana y la pasada. He estado muy inspirada y este maquillaje lo hice pensando en las chicas que salen de noche pero son muy muy neutrales, pero aún quieren llamar un poquito la atención, así que hay un poquito de brillo, pero como ven es muy neutral y no es nada estrafalario como quien dice. Así que bueno, si a ustedes les gusta denle dedito arriba, si no les gusta denle dedito abajo. Si les gusta mucho, 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 denle a compartir en sus redes sociales. Y si me quieren dejar algún comentario, sugerencia o algo que piensen de este maquillaje, me lo pueden dejar aquí abajo en la cajita de información. Así que les mando un beso gigante y no se les olvide también pasar por la cajita de información, que les voy a dejar el link a mi Facebook, a mi Twitter y a mi blog. Y en el blog podrán encontrar fotos de este maquillaje y la lista de productos utilizados. Así que sí, ahora me despido y ahora sí les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Vamos a empezar con una prebase de sombras en todo nuestro párpado móvil. Voy a utilizar un delineador marrón para usarlo como base en todo mi párpado móvil. Lo voy a difuminar con la misma brocha que trae el pincel, el lápiz. Ahora voy a tomar un producto para mojar mi pincel, humedecerlo un poquito, pero ustedes pueden utilizar agua. Y voy a tomar esta sombra de aquí. La voy a aplicar en todo mi párpado móvil, exceptuando el último tercio del ojo, que no quiero que quede con un brillo. Voy a tomar con una brocha bastante precisa esta sombra marrón oscura de acá en mi banana o en mi cuenca o en mi V externa, que es este plieguecito que se hace aquí cuando uno hunde el pincel. Con una brocha para difuminar, empiezo a difuminar un poquito el corte del marrón. Y ahora con el mismo pincel y una sombra negra, vamos a terminar de dar profundidad en nuestra cuenca. Queremos que esto sea bastante, bastante intenso. Voy a tomar una brocha plana y voy a utilizar este vainilla mate. Lo voy a aplicar en el arco de mi ceja para que me dé luminosidad a esta zona. Y ahora vamos a delinear la línea de pestañas superior. Ahora vuelvo a tomar mi sombra negra con una brocha muy precisa y voy a delinear mi línea de pestañas inferiores hasta el lágrima. Voy a delinear mi línea del agua superior e inferior. Y ahora voy a tomar esta sombra. Voy a iluminar mi lagrimal. Y me voy a aplicar estas dos máscaras de pestañas para tener un efecto fabuloso.